Aquí. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a la organización. Por, por lo bien que nos están tratando. Y bienvenidos, Rodrigo Fresán y Esther García Llobet. Es un gusto conversar con vosotros, un lujo esta oportunidad. Voy a presentarlos muy, muy brevemente. Eh, Esther García Llobet nació aquí, en Málaga, aunque lleva muchos años viviendo en Madrid. Allí estudió psicología clínica y dirección de cine. Ha colaborado también con, con medios como El País y Jot Down. Y es autora de los libros Coda, Submáquina, Las crudas, Mamut, Cómo dejar de escribir, Sánchez, Gordo de Feria, Spanish Beauty y Los guapos. Recién salidito del horno. Sí. Y Rodrigo Fresán, que nació en Buenos Aires, aunque vive en Barcelona también hace ya muchos años, y es autor de 13 libros. Historia argentina, vidas de santos, trabajos manuales, Esperanto, La velocidad de las cosas, Mantra, Jardines de Kensington, El fondo del cielo, el tríptico de la parte inventada, la parte soñada, la parte recordada, Melville y El estilo de los elementos, su última novela. Suficiente. Nunca más. No. Ya. <laughs> Quisiera empezar eh, recordando. Una época un poco lejana, en, en la que más que de realidad y ficción, que es lo que nos reúne hoy aquí, de lo que se hablaba era más bien de naturaleza y artificio, que no es lo mismo, pero se parece. Pese a todo, en la España contrarreformista proliferaron los discursos ficcionales en el plano artístico y literario. Que algunos autores llevan hasta las últimas consecuencias. Traigo aquí a colación a, a un paisano, a Baltasar Gracián. No, no se asusten, no me he equivocado de evento no. ni de sala. Siempre es buen momento, creo, para hablar de Baltasar Gracián, también con Rodrigo y, y con Esther. Las estrategias de ficción a veces son capaces de dar unidad al mundo todo ante los embates. Rupturistas y fraccionadores de, de la modernidad, la ficción es capaz de aunar las realidades más dispersas, de convertir la banalidad cotidiana en prodigio, en obras como, por ejemplo, El Criticón. Y creo que de las conversaciones de aquellos personajes de Andreni y Critilo en El Criticón, a hoy tampoco han cambiado tanto las cosas. Les leo solo unas líneas. Dime, ¿no caminas cada hora y cada instante sobre el hilo de tu vida, no tan grueso ni tan firme como una maroma, sino tan delgado como el de una araña, y aún más? ¿Y andas saltando y bailando sobre él? Ahí comes, ahí duermes, ahí descansas, sin cuidado ni sobresalto alguno. Créeme que todos los mortales somos volatines, arriesgados sobre el delgado hilo de la frágil vida con esta diferencia, que unos caen hoy, otros mañana. Sobre él fabrican los hombres grandes casas y grandes quimeras, levantan torres de viento y fundan sus esperanzas. Hablaba Gracián de las ilusiones humanas, pero también de la mímesis y de esa construcción humanista por la que la ficción creativa se equipara con una mentira y le da la mano también un poco al desengaño barroco, porque ese cielo azul que vemos, decía otro autor de la época, uno de los argensola, ni es cielo ni es azul. Y qué lástima que no sea verdad, tanta belleza. Me acordé de este pasaje de Lilo leyendo Los guapos eh, estos días, la última novela de Esther, donde... Dice que un buen argumento tiene que ser breve y tiene que ser conciso, firme, tenso, como la cuerda por la que camina el funambulista sobre el abismo. Yo siento que ella me hablaba de cosas similares y siento, y doy un salto hacia Rodrigo, que. No soy el abismo. <ríe> <ríe> siento que. Que estabas construyendo tu propia eh, alegoría, lo has ido haciendo en diferentes libros, pero en esta última novela, muy a la manera del, del criticón, aquí con Land y con ese lector que, que nos va hablando. En una de, las, de esas escenas providenciales, en el estilo de los elementos, Rodrigo Fresán nos transmite las palabras de ese escritor, lapicero en mano, lapicero bicolor en mano, cabalgando a lomos de un jabalí albino, gritando: La realidad. No imita la ficción porque la ficción no quiere que la plagien. Nos convencemos de esto para que las desgracias sean más soportables al ser dignas de ser contadas. No. Es la ficción la que no quiere y mucho menos necesita imitar a la realidad porque no tiene el menor interés en que la imiten, en que la limiten. Así que inventémonos el vivir y el haber vivido. Somos todos... Ghostwriters de nosotros mismos, Enter Ghostwriters. Eh, Suena mejor la realidad a través de un sueño o a través de la ficción convertida en libro. Pensaba también en leyendo cómo dejar de escribir. Nos, nos regalas también otro juego de espejos. Eh, Esther en el fragmento 21, dices soñé que nadie muere la víspera. ¿Qué de puta madre sonaban las frases de mi padre? Sonaban a verdad, a realidad pura y transparente. O mejor aún, hacían que la realidad quisiera parecerse a ellas. Pues eso os pregunto, ¿suena mejor la realidad a través de un sueño o a través de la ficción de un libro? ¿O es la ficción una realidad elaborada, en vuestro caso? ¿O es la realidad una más y la principal de nuestras ficciones? Soy yo? ¿Sí? Eh, pues yo soy un gran defensor, a mí me, me gusta mucho ese, ese postulado de, de Vladimir Nabokov cuando él dice que la palabra eh, realidad debería escribirse siempre entre comillas. ¿no? Eh, porque, dice más o menos Nabokov a continuación, dice que la realidad tal como la entendemos todos es una especie de de versión consensuada, ¿no? Para no volvernos locos. Entonces, para mí esto es una silla, para ti es una silla y para ti también, pero eh, para alguien con problemas de columna, esta silla va a ser una cosa diferente a lo que es para mí, para un carpintero, va a ser diferente de lo que es para mí esta silla. Entonces, que hay como una especie de, de realidad, de versión de la realidad, que es como suiza, ¿no? Es como neutral. Nos sirve más o menos a todos para poder comunicarnos, existir, movernos por el mundo, pero que no es, no es tal, ¿no? Eh, también me gusta, me gusta mucho. Eh, hace, no sé, hace unos días terminé de leer una, una biografía nueva de, de Stanley Kubrick que salió y que a Kubrick a veces le decían, bueno, pero la, la Roma de Espartaco eh, o la... La Irlanda de Barry Lyndon o, o la Guerra Fría de Doctor Stranger, ¿no? Como que le decían los problemas de verosimilitud que podía llegar a tener eso. Y él contestaba una cosa que es por lo que, por lo que yo me muevo y por lo que yo escribo, ¿no? Como, como metro patrón, ¿no? Y como decía que lo. Que, la gente se confunde. En el arte, por lo menos, o en la ficción, o en contar historias, lo importante no es la, la realidad, sino la autenticidad. O sea, que lo que uno cuenta despida. Pero similitud. Sí, no importa que sea el Señor de los Anillos, ah. o no importa que sea Absalón Absalom o no importa que sea la última autoficción de moda donde alguien está contando lo que se supone o esa persona supone que es su realidad absoluta. ¿no? Yo me muevo un poco con ese criterio. A mí no quiero decir tampoco como yo no, yo no empecé a escribir eh, como para ser testigo de mi tiempo o, o, mm. o emular la realidad o, o que mis libros parezcan absolutamente reales. ¿no? Y es una de las pocas vir virtudes o, o beneficios que uno tiene. De ser argentino y de ser escritor argentino. Pero es, 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 probablemente es el, el único, en español seguro, eh, me atrevo a decir, en el resto del mundo y probablemente de la galaxia también, ¿no? donde todos sus escritores canónicos y próceres y estatuarios y marmóreos, todos frecuentaron el género fantástico o el cuento extraño. O sea que, por lo tanto, ya de entrada no hay un pudor con el género, es la normalidad, ¿no? Eh, poder contar una historia de fantasmas o poder contar una historia de demonios o una historia de extraterrestres, nadie está rompiendo con ninguna preorden establecido. Y, y está también, eh, Borges lo dijo mejor que nada, hay lo más parecido a las tablas de la ley que hay para un escritor argentino es un ensayo de Borges que se llama El escritor argentino y la, y la tradición. Que termina diciendo más o menos, eh, entonces yo lo cito siempre porque me encanta: dice, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, nos queda el consuelo que nuestro tema es el universo entero, por ser argentinos. Entonces uno escribe, digamos, o sea, en tanto argentino, yo no, no voy envuelto en una bandera ni digo a Rodrigo Fresán, escritor argentino, yo nací en Buenos Aires. Creo que es mucho más importante donde muere un escritor, porque de algún modo uno elige donde muere, uno no elige donde nace. ¿no? Pero sí eh, me acojo a esa enmienda o a esa cláusula diciendo yo argentino, en ese caso. ¿no? A, a, a mí, me, a mí me, 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 siempre me inquieta cuando se habla de, de, de realidad y de ficción como si fueran separadas cuando... Eh, estamos ficcionalizando la realidad todo el tiempo. Uh -huh. Desde que eh, cualquier conversación, que a mí me encanta escuchar conversaciones, siempre hay... Siempre, me gusta mucho cuando, las conversaciones en las que siempre hay uno que habla mucho y otro que escucha y está diciendo que sí todo el tiempo. ¿no? Que es algo como, hay uno que habla y otro que escucha y dice que sí. Y, 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 y siempre me gusta la capacidad que tenemos. Para empezar, para autoengañarnos desde el momento que nos levantamos de la cama. ¿no? A mí, una de las. Veo muchas series. Eh, hay, una, hay una serie de televisión que se llama How to with John Wilson, que es, 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 eh, es, o, es un tío que lo que hace es que está 24 horas 7, se si está siempre con una cámara y, y, y va por Nueva York y está. Tú lo habrás visto. How to with John Wilson, da igual. Entonces, él está siempre grabando. ¿Existe o te la estás inventando en este momento? Eso quisieras. No, existe. Está en HB. Entonces, lo que hace es que va. Todo el tiempo está con una cámara grabando. Entonces, una vez que tiene el material de 24 horas, 7 días a la semana, durante un año o más, lo que hace es que él va cogiendo temáticas. Y lo brillante de él es que va subtitulando o va poniendo una voz en off y va lo, que, lo que él dice no tiene nada que ver con lo que aparece aquí. Entonces, creo que es la interpretación perfecta de cómo vivimos nosotros la vida. Me parece muy brillante. ¿no? Entonces, este tío luego me enteré que había sido, eh, había sido detective privado y por eso él podía ir con una cámara y podía recogerlo todo y nadie se pispaba de que estaba este hombre ahí. Entonces... Cuando ves, la, cuando ves la serie eh, y, y, y su voz tiene una voz como que por supuesto no, no, lo que hay mucho humor detrás de lo que, todo lo que está contando no hay y, y es válido quiero decir lo que él está diciendo que no tiene nada que ver con lo que aparece en la imagen es válido porque y no deja de ser real a mí lo que me interesa mucho es el espacio eh, esta, esta zona muy fina o o, o como quieras que que Se supone que está entre la ficción y la realidad o sea, yo yo no a mí cuando me dicen pero y tú crees en lo y digo ¿qué tiene que qué tiene que ver o sea no y, y, y te podría decir perfectamente que sí o perfectamente que no no sé, pero cuando me, se me separan mucho realidad y realidad me eso es lo que eso es lo que me da miedo, no me da miedo lo, 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 lo surreal yeah. lo sur lo sobrenatural me da miedo que la pregunta. No, y además hay una, una cosa paradojal. Ojo, cuando lo, yo dije lo anterior, no estoy menospreciando en absoluto a los escritores que quieren ser realistas, No, no. no todo lo contrario, los admino y me dan mucha envidia. Mm. Eh, y me encantaría poder escribir incluso una novela decimonónica donde termina un capítulo con alguien colgando de un acantilado y que el siguiente capítulo venga alguien y lo salve. no Es el cliffhanger que viene de la novela esta de, de Thomas Hardy, ¿no? se, inventó, mm. se inventó ahí. Oye, Dean. Pero, pero también me parece muy paradojal ¿no? la, que lo, la idea de que las, los grandes monumentos realistas de la novela, ¿no? que puede ser, no sé, Madame Bovary o, o, o Ana Karenina, son los menos reales que hay en el sentido que la realidad no está organizada dramáticamente de una manera tan perfecta, donde esto conduce a esto y esto y en una sucesión de días. Que son Las vidas reales, otra vez entre comillas, ¿Hay de zonas grises, de, de tiempos muertos, donde no pasa nada, donde hay una cantidad de malentendidos que retrasan la acción? O sea, probablemente William Barrocks está mucho más cerca del realismo con toda su transgresión y todo mm. su vanguardismo y su experimentación, por cómo pensamos, por cómo estamos cableados, por cómo, sobre todo a partir de las redes, cómo surfeamos y cómo cambiamos de canal, ¿no? Que las novelas... Eh, supuestamente realistas, ¿no? Nos hablabas ahora, Esther, de, de esta serie y, y de observar un poco la, la realidad o lo que nos rodea, ¿no? Sea o no realidad, entre comillas. Y en alguna de tus entrevistas también has hablado sobre, sobre tu experiencia desde la psicología clínica y poder mirar a través de un cristal. Eh, pues a una familia interactuando eh, sabiendo que los están mirando no esa, esa falsedad de actuar con normalidad sabiendo que te están mirando y que y cómo tú observabas eso que creo que tiene mucho que ver también con tu con tu escritura no con tu Acercamiento en, en tus novelas a muchas realidades cotidianas, pues en Madrid o en, o en, en otros lugares, ¿no? En algunas de esas entrevistas también has dicho que lo peor que puede hacerse es ficcionalizarse a uno mismo, hacer de uno no. un personaje escritor. Claro, lo dije sin pensar, ¿eh? A mí eso me da una pereza espectacular. No, 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 no. Bueno, tu parte ficcional dijo eso. No, sí. eh, así os iba a poner en una situación complicada, porque yo creo que Rodrigo Fresán, bueno, los, 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 los lectores asistimos en, en tu escritura a esa puesta en escena un poco del taller del escritor, ¿no? Nos, uh -huh. nos muestras todas las artes de, de la escritura, un poco a la disección de ese, de ese taller, uh -huh. de esa artesanía literaria. Y me gustaría preguntaros un poco cómo se entreteje ese proceso ficcional en esa delgada línea que me habéis, de la que habéis hablado los dos, con lo difícil que es diferenciarlo, cuando eh, de lo que se está hablando dentro de la ficción es del proceso mismo de la escritura, ¿no? mm. como ese túnel para cruzar de, de la realidad a la ficción y la ficción trata del propio canal que estamos atravesando. Como Cómo se transita esa línea más fina todavía. Cómo cómo lo hacéis cuando escribís sobre ello. Yo creo que se transita no teniendo la menor conciencia de que uno está transitando por ah, esa línea. Sí. Creo que si uno fuera consciente de eso o no escribiría o quedaría un poco paralizado o tal vez se dedicaría a la filosofía o a, o a la ontología, ¿no? Algo más, tal vez más provechoso para la sociedad. Pero eh, de todas maneras ojo, lo que yo propongo como como Making of backstage o cocina del proceso creativo y ficcional no necesariamente es mi proceso es lo que está en un libro y que le sucede a un personaje de todo, pero lo que sí es cierto es eh, hay muchas maneras de dividir a los escritores en dos grupos no la más complicada ah. es buenos y malos no <laughs> es la más complicada pero, pero por ejemplo yo, a mí me gusta dividir hay escritores que leen y hay lectores que escriben yo soy un lector que escribe y cuando escribo me interesa mucho preservar esa parte lectora mía, incluso de mí mismo, y no tener del todo claro hacia dónde voy. Me gusta preguntarme, ¿y ahora qué va a pasar? O tal vez sé cómo termina, pero no sé cómo llegar ahí. Conozco escritores que hasta que no tienen la última coma clara, no se sientan y escriben, eh, lo cual a mí me, me produce una mezcla de, de admiración y terror. ¿no? Porque pienso... Qué increíble ¿Sí? tener ese superpoder y al mismo tiempo digo, pero si lo tienes todo tan claro, ¿para qué escribirlo después? No? Si no tienes ninguna duda o ninguna incógnita de lector, de ti mismo, quiero decir. ¿no? Pero, pero yo soy muy, muy defensor de, de la preservación de, tal vez suena un poco lírico eh, y ampuloso, ¿no? pero de cierto misterio ¿no? en, en el acto de la creación, no me interesa tener todo fríamente calculado y así muchas, muchas aparentes certezas que hay en mis libros. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, pero ¿por qué no das taller de escritura si en tus libros estás constantemente? Porque no, no, no tengo por qué creer necesariamente en lo que estoy postulando ahí, ¿no? Y además es una novela y es una ficción y no, 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 no tiene por qué ser real, ¿no? Eso. Mm -hmm. A, 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 mí, a mí también me han, me han dicho que, escribe, que haga algún taller literario. y siempre he dicho que no, porque no tengo ni si supiera el proceso. no es lo que dices tú. si, si supiera el proceso, no me, no me interesaría nada. yo creo que de hecho somos escritores porque no conocemos el proceso. le preguntaron a valle-inclán: duerme con la barba por dentro o por fuera? Yeah. y dijo: y se quedó tres días sin dormir. no. no, no lo mejor es no conocer. Eh, no conocer sobre todo porque yo tengo la sensación siempre de que mis libros los escriben mis personajes y que son infinitamente más inteligentes que yo yeah. y que saben, eh, que saben, saben, no sé, además me sorprende porque estoy acabando ahora otra novela eh, y viniendo para acá en el tren me di cuenta de que había algo en lo que yo no había caído y ya estaba adentro. Tengo un amigo que tiene, tenía que cuando, eh, cuando te, ya tenía veintitantos años le sacaron algo que tenía aquí y resulta que era un hermano gemelo. Que lo habían, los hermanos gemelos a veces se asimilan, ¿no? Sí, eso se devoran, sí se sí. comen. Sí. Y entonces a él le sacaron y tenía dentro, bueno, todo lo que se había comido a su hermano. Y yo siempre tengo la sensación de que la novela está todo, no, está todo antes de que la empieces y no tienes que hacer más que, eh, más que levantarte por la mañana y, y después de comer dices y esto, y, y esto cómo ocurrió, ¿Cómo, por, ¿por qué ha pasado esto? Y si me hubiera levantado mañana con otro humor, hubiera sido otra historia distinta. Uh -huh. es, es como. Sí. Eh, es, es como que me, se, me escribe y a mí. A mí me, bueno, me encanta el proceso. Por eso también quiero decir otra manera de dividir a los escritores en dos grupos. Y esto puede sonar un poco obvio y, y de perogrullo, pero me consta que es así. Está los escritores que se divierten escribiendo uh -huh. y están los escritores que. No es que la pasen mal, pero no se divierten exactamente escribiendo, me parece. Me hacen... Yeah. Tienen, tienen otra relación. Y me causa gracia que nos pusieron en esta mesa dice ficción y realidad con este título, El Mundo Actual, a través de la novela. Y viendo el programa de los escritores, o sea, metieron a los dos más freaks juntos, me parece. ¿No? ¿No? Me parece dijeron Bueno, vamos a ponerlos a estos yeah. dos por los libros, ¿no? lo yeah. no digo por, por nuestra vida privada, pero bueno, posiblemente también. Pero bueno. Sí. Quería preguntaros eh, si nos paramos un poco a pensar en, en, esta, en la complejidad de, de la realidad, ¿no? que, que no, es, no es posible abordar desde compartimentos estancos, eh, si pensamos en, en el estudio, en los estudios, en la formación. Eh, eh, lo que, la concepción tradicional de las disciplinas pues está en, en, en pleno cambio. ¿no? Ya eh, nos ha llevado a hablar de lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, eh, a servirnos un poco de herramientas de otros ámbitos, pero también a ver eh, cosas que nos preocupan desde distintas perspectivas y tratar de, de trabajar juntos. ¿no? Eh, ese, ese trans, ese prefijo de, de atravesar identidades, de aunar moros, modos de mirar eh, que a veces son diametralmente opuestos. Eh, ¿Creéis que la literatura estaba por delante de toda esta interdisciplinaridad, transdisciplinaridad? ¿Creéis que. Eh, Os sentís un poco como, eh, como escritores, un poco como, como pulpos escribiendo a ocho manos sobre realidad, para hacer ficciones nuevas para. para para superaros a vosotros mismos, nuevos enfoques, nuevos modos de pensar, ir más allá? Uf, yo es que creo que no, yo nunca he tenido una intención ni una voluntad ni, 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 y me estás hablando de interdisciplinaridad y, y yo no sé que soy... O sea, no, cuando... Si, si uno creo que se, se pone a escribir porque hay un, un gran agujero negro que, que, que tiene que... que sabe que está... Pero al que no quiere acercarse. Y ya está, o sea, es que no, la, no hay voluntad. De, yo, no, yo no escribo porque, porque quiero, no, no sé, o sea, no, no, no hay un, un proceso. Hay, hay un proceso quizá después. Y además, yo creo que cuando, cuando uno escribe y te empiezan a hacer preguntas sobre lo que has hecho, es cuando empiezas a, a pensar que realmente lo, lo que has hecho era, era más valioso que. que que, que, que o con cualquier proceso literario uh -huh. o ficción. Yo hago mucha fotografía ahora. La fotografía de la portada es un libro mío. Y lo que sí me ha servido es eh, la imagen. o Empecé a hacer fotos hace como unos ocho años. Me, me, me sirve mucho porque me creció una cabeza, de pronto, que era fotógrafa y que tiene una. una, una, una una visión global que no es la mía como escritora entonces me ha cambiado la forma de escribir cuando yo lo que hacía eran fotos quería <coughs> que no tenían nada que ver con lo que escribía entonces eh, son uh, son o sea, son creo que creo que tenemos una suerte inmensa porque no sabemos por qué hacemos lo que hacemos sí. no, y, es, <coughs> y además este volviendo a ficción y realidad yo, por lo menos, a título personal, tengo que confesar que estas preguntas que nos suelen hacer en estos momentos y en las que uno contesta. Y tiemblas. <laughs> no, pero quiero decir, yo no, pero, no. No, pero es que yo quiero decir que esto lo hago una vez. Bueno, cada dos años cuando salen los libros que tengo que hacer prensa, etc. Pero después yo no pienso en absoluto en, en cómo funciono no. y cuáles son las mecánicas. Y de hecho, eh, a mí me encanta leer, no sé, las entrevistas a escritores del Paris Review. Pero yo las leo como un subgénero de la ficción, porque yo no puedo creer que ellos estén con ese grado de certeza absoluta. Es como una Polaroid, lo que dicen ahí, o una instantánea, a veces meditada, a veces a partir de notas, pero esas grandes frases que se convierten inmediatamente en citas, eh, las entrevistas del Paris Review se escriben mucho y van y vuelven, etcétera, etcétera. Pero yo no, tengo, no pienso en estas cosas. Ahora sí si con lo con lo multidisciplinario, ¿y eso te refieres a como a una cosa de vanguardia o algo, o, lo, o experimental? Bueno, que sí, sí. Eh. <coughs> Si tenéis la sensación de que, de que lo habéis vivido como escritores, yo creo que nos has, bueno, por lo menos has llegado justo a uno de los lugares donde quería que llegaras, no? hablándonos de, de tu visión como fotógrafa, yeah. tal vez como escritores. Yeah. Esa manera de vivir y de mirar las cosas siempre mm. de una determinada forma es un poco como la del fotógrafo, ¿no? vas por la vida viendo los encuadres y... y, y... Pero, no te, pero ¿no te parece que un odontólogo ve la también va por la vida mirando odontológicamente de una manera? Mirando los dientes. <laughs> Puede ser. No, un niño. O, ser, o no, sí, pero... o, o, o un niño, ¿no? Una mirada Ajá. infantil. no lo, lo, lo experimental, a mí, de todas maneras, siempre. Hay, un, hay una frase a mí de, de William Barrocks, yo la tengo siempre como muy presente, que él dice: Se le dice algo experimental cuando el experimento salió mal. ¿No? O sea que yo, yo desconfío mucho, ¿no? Cuando, cuando dicen: Yo soy una gestora experimental. Sí. Y, hay un, y hay una. En cuanto a las vanguardias y a los cambios y todo esto, hay, un, hay una. Una teoría, un postulado que tenía Ricardo Piglia que a mí me parecía muy interesante, que decía que las diferentes artes se vanguardizaban o se revolucionaban cuando aparecía una, una nueva arte que las modificaba. Entonces decía, por ejemplo, la pintura retratista y paisajística puede volverse experimental cuando aparece la fotografía, porque suple la casi obligación que tenía la pintura de registrar lo más realísticamente posible. Personas y lugares, no. Uh -huh. Surgen todos los ismos pictóricos. ¿no? La fotografía se vuelve vanguardista cuando aparece el cine. El cine se vuelve cine de autor cuando aparece la televisión. ¿no? La televisión empieza a volverse un poquito loca cuando aparecen las redes sociales, no. Y cuando aparecen las redes sociales, las plataformas que hay ahora se permiten cosas con las series que antes uh -huh. no se podía permitir ni la televisión comercial ni el cine, no. Uh -huh. Y sin embargo, en ese panorama, sí, la literatura va como flotando por encima de todo eso y puede enloquecerse en cualquier momento. Quiero decir, no ha venido nada que modifique directamente, por más que aparezcan muy hitos de la literatura como el Ulises de Joyce, o Kafka, o Proust, o David Foster Wallace, lo que tú quieras, no hubo nada que los convirtiera o los agitara o los transformó es, es como que la, la literatura se, se regenera a sí misma me, me parece a mí no, no, no se no, regenera no, no. a sí misma claro ¿eh? genera su propia su propio gesto vanguardista sin necesidad de que vengan otras cosas para inspirarla me da esa impresión no ah sé. pues y sin embargo bueno yo 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 que escribo libros pero no 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 pretendo no, no pertenecer a ningún canon yo sí, que, yo sí que como mucho de, de lo visual, del cine. De ¿Sí? la... Y de hecho, hay como. Eh, te diría que hay algo que estoy viendo de pronto en, en, las, en, en las series: que aparece un capítulo en una serie la que no tiene nada que ver con el resto de la, de la serie. Que de pronto me ha me apet apetecido incorporar eso, ¿no? He metido un capítulo no, que no tiene nada que ver. No, pero son inspiraciones, sí. Pero no son modificaciones radicales del discurso ah, literario no. o de la estructura literaria no, no. tal como es en, en un determinado momento. Uh -huh. A eso me refiero. Uh -huh. que si el, el, yo creo que Joyce no escribe el Ulises porque viene otro, otro arte u otra disciplina artística y lo irradia y lo muta, entonces sale esa novela. Es la misma literatura, me parece. Uh -huh. Eso me refería. Ahora que volvías a hablarnos de las series, en algún momento has dicho también que cuando empezaste a escribir ficción perdiste o has perdido por temporadas el interés en leer la ficción y que, y que lees muchísimo ensayo sí. y que igual que ves muchas series ves mucho documental. Y, eh, me gustó mucho encontrar una frase tuya en la que decías la necesidad de realidad me puede. Y entonces, con todas las comillas y con toda la problemática de lo que es la definición de la ficción y de la realidad, quería preguntaros así rápidamente qué os divierte o qué os atrae más, la realidad o la ficción. Uh, pues esto, esto de, de leer, eh, creo, fíjate que yo siempre digo cada, cada X, digo ya, ya no escribo más. De hecho, estoy escribiendo una que se llama Las Jefas. Y yo digo, ya no voy a escribir más, se acabó, no no, no puedo más. A ¿sí te pasa alguna vez que quieres dejarlo y no es puedes. No te, pero tienes un plan B, tú eres otra cosa también. <laughs> no, ¿Qué plan B? Sí tengo un plan B, claro. No, pero tienes un, algún hobby que te interesa mucho, Una fotografía alguna profesión? Y, me gusta, y quiero empezar a hacer cine. Bueno, yo no quiero eh. empezar a hacer ninguna otra cosa. No o sé, sea, quiero decir si, 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 claro. dejo, si dejo de escribir, no... Pero claro, eh, o sea, si me gano el euromillón, digamos... No. No, no, seguirías escribiendo. ¿Seguiría escribiendo, ¿Seguro? a eso me, no, a eso me claro. refiero. A eso me sí, refiero. sí, sí. Pero el plan B no es el euromillón. El plan A es el euromillón. Ah. Bien. No, no. El, plan claro. B, el plan B es eso. Sí. Bueno, el, esto fue una temporada. Es verdad que he estado, te diría, como 8 o 10 años en que me costaba mucho trabajo escribir ficción, pero porque... porque, porque leer ficción porque ya la escribía. Entonces, ahora de pronto estoy, estoy leyendo The Shirts, la de Bret Easton Ellis, Buenísima. que me está volviendo loca. Es un libro genial, ¿no? es la y, gran novela. Y claro, entonces digo, hostia, ya no puedo dejar de escribir. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque pienso, ah, estaba pasando esto y yo no me había enterado. ¿no? Claro, Pero ahí tienes un caso genial, ficción y realidad, porque el personaje es Bret Easton Ellis, son sus amigos que existieron, <laughs> es el lugar que existió, sí. en la época que existió, hacen todo lo que hacían... Mm. Y él introduce un asesino en serie, ahí, como mínimo este, factor distorsionador, ¿no? Ah, este, claro. Yo lo entrevisté cuando la, la vino a, a presentar y, y él decía que se había divertido como loco. Qué bien, tío. Sí, sí, sí. Y, yo, y, y, y le había mostrado el... Eso al final, ¿lo terminaste de leer o ¿no? no terminaste de leer? No, no entonces no digo nada. Perdón. <laughs> nada. El, el humor. El humor y lo misterioso, lo fantasmagórico, a veces eh, puede servir un poco como clave para, no sé si, si, si tamizar un poco la, lo crudo de la realidad. ¿Habéis sentido alguna vez que os servís eh, de esas herramientas para plasmar realidades con más claridad o para eh, traducir un poco la, la realidad, eh, son modos para soportar lo real a veces. También el humor me parece una forma de terrorismo maravillosa. Puedes, eh, me, 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 hasta ahora me, eh, me, me he librado de que me hagan preguntas muy incómodas, creo que por lo que decías tú, por los dos que somos, somos un poco frikis. Entonces, cuando eres un poco friki, no te van a hacer nunca nada que te comprometa. No. Creo. Eh, y de momento me he librado. O sea, no te preguntan por la ley de amnistía. No. Vale. Mira, ¿no? A ti qué sí. pena, yo podía decir cosas. A mí me están preguntando por mi ley, sin embargo, y no me... Ah. Entonces me preguntaron por mi ley y empecé a hablar de mi ley Cyrus. ley <laughs> Cyrus. No, fue, no fue conmigo, me llamaron, perdón, me no. llamaron de una, de una radio y iba a salir en directo. Y yo dije sí pero no quiero contestar ninguna pregunta sobre Argentina y sobre mi ley no 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 te preocupes no te preocupes salimos al directo me dicen rodrigo fresán escritor argentino qué piensa de mi ley no, sí y empecé a hablar sobre yeah. sobre Miley Cyrus y diciendo que me parecía un poco injusto el éxito de Taylor Swift y que a mí me gustaba más lana del rey y hablé como 10 minutos sobre eso y yo notaba al otro lado del teléfono y al final la persona volvió y me dijo me lo merezco o sea porque me claro. ¿Ficción y realidad? Sí, exactamente. ¿No puede ser? Claro. A mí, además, el humor es como... El otro día estaba hablando con un amigo. Me gusta mucho el humor y el terror porque te provoca dos respuestas físicas. O sea, si estás leyendo... Bueno, la literatura erótica también, ¿no? Como te lo actualiza. O sea, si tú te estás leyendo o estás pasando miedo en el momento en que estás leyendo escribiendo algo, te está actualizando. Y puede ser una cantinera en, en, en una novela del siglo XVII no me da igual o sea el, el humor es lo que te actualiza cualquier claro. tipo de literatura no y yo siempre a mí me, me da mucha envidia sí, y los escritores españoles no porque quiero decir tienen la novela monolito de 2001 española es el Quijote que está es divertidísima mm -hmm. está llena de, humo, de humor no mm. Y, y bueno, siendo argentino, sí, el, a mí me parece muy raro... El, yo, los libros que no tienen humor a mí inmediatamente no me parecen obras maestras, para empezar. O sea, pueden ser muy buenos, pero falta... Y la primera vez que yo tuve mi primera lectura, que yo dije, ah, mira, oh, el humor y lo terrible al mismo tiempo, que lo debo haber leído, no sé, a los 10, 11 años, fue cuando leí Matadero 5 de, de Kurt Uf. Vonnegut, Uf. que me quedé sorprendidísimo porque decía, sí. es terrible... Sí. Pero, ah, mira, yo decía, también se puede contar lo terrible y lo espanto y el horror de la guerra es la forma? y los traumas este, mm. de, de, del combate, etcétera, etcétera, y la ciencia ficción, meter ciencia ficción además y meter autobiografía, porque tiene todo ese primer tramo donde Bonnegut explica su dificultad sí. para llegar a escribir ese libro. Y es un libro que me quedé pasmado y las cosas fragmentarias, y las cosas breves, ¿no? Tus libros tienen un poco... Tú has leído bueno, muchos. muchos... No te... Ah, sí. <laughs> me gusta, me gusta. Sí. sí es... Pero es lo que te decía. Tampoco hay una inten... Desde el principio no hay una intención. Sí, ocurre. Los chistes... Ocurren... ¿De dónde vienen los chistes? ¿Quién se inventa los chistes? Habría que ver. Pero yo creo que aparecen espontáneamente. ¿Sabes? Como... Lo no, además se olvidan. Eso es lo más curioso de todo. <laughs> ¿Se olvidan? Los ¿Y qué, quién mí, escribiría no, mí... los chistes? Voy a hacer un cuadernito con chistes para ¿Cuál contar. Es chiste, ¿Cuál es tu chiste favorito, el que, más, el que nunca te olvidaste? Lo que sea breve. Pero es malo. Bueno, pero es que esos son los que no se olvidan. O sea, <laughs> los, los mejores chistes se, se olvidan ya. y los... Eh, ¿por, por, eh, ¿Por qué estás buscando...? Un borracho. ¿Por qué estás buscando las llaves debajo de esta farola? No lo sé. Porque es donde hay luz. <laughs> Buenísima. ¿Lo has pedido? Sí. No, a mí mi, mi, mi favorito es uno que llega a Jesucristo, está antes de la crucifixión, está caminando por ahí, viene Marta llorando. Dice Jesús, Lázaro, Lázaro, Lázaro. Y Jesús dice, tranquila, no te preocupes, está todo bien. No, pero es que no sabes, Lázaro, no sabes lo que pasó. Tranquila, llévame con él, no sé cuánto. lo llevan a Jesucristo, está Lázaro. Yacen de ahí y Jesucristo lo no me dice, Lázaro, levántate y anda. No pasa nada. Lázaro. Levántate y anda. No pasa nada. Lázaro, te digo que te levantes y que andes. No pasa nada. Entonces Jesús se vuelve la mira a Marta y dice, Marta, este tipo está muerto. <laughs> ¿No? Parece como formidable. <laughs> es, mi, es, es mi chiste favorito. <laughs> Vamos con este... ¿Eh? Ese final terrible, con, con esa muerte. Y antes nos hablabas del miedo. Así yeah, yeah. como nos hemos reído un poco, cambiamos de tercio. Eh, en, en Spanish Beauty, decía, eh, con, con Micaela, etc., eh, es, una, es una novela en la que el suspense es un poco la, la, la base. ¿no? La, la decadencia también se convierte un poco en, en detonante de esa narrativa y va manteniendo como una incertidumbre que, que engancha en los guapos, con lo inquietante también, con lo paranormal. Eh, y, y Fresan, todo esto lo ligo con que en, en, en su última novela habla de la intriga como distracción y anestesia. Ya nos ha quedado claro que no es Rodrigo Fresán, que es eh, ese personaje de esa novela. Pero yo quería preguntaros, y no solo como escritores, sino también como lectores. Antes nos decías que eras un lector. Que a veces se escribe. ¿Hasta qué punto la ficción nos distrae de la realidad o os distrae de la realidad o no? Mm, no sé. eh, uh, yo me distraigo con una mosca. <laughs> oh, yo, me, yo me pongo a la, Eso, eso yo... es una frase. Me distraigo como una mosca. ¿Es tuyo o es como un refrán? ¿Dónde vives? No, esa frase es muy española. Ah, sí, es genial. sí. Nunca la había oído. Con, con una mosca. Con musaraña. A mí me gusta. Pero las moscas están siempre alertas porque nunca las puedes. ¿Eh? Las moscas están siempre muy alertas porque no, no puedes matarlas. Pero las sigue, las sigue, las sigue, las sigue, la sigue la mosca. Pero esa la es tu mosca. percepción. La mosca tal vez tiene perfectamente claro todo lo que es así. Van en ochos. Sí. que sí. la ha seguido bueno, tanto que al claro. final ya he visto cómo va la mosca. Entonces yo siempre. Me, a mí me gusta. Me, se me, o sea eso que dicen I live in my head Yo vivo en mi cabeza y, mi, y en mi cabeza la realidad le cuesta trabajo <laughs> entrar. Abrirse Entonces, paso. Me, me gusta me gusta me gusta la distracción, me gusta el entretenimiento. Yo sé que escribo novelas para entretener, no me importa nada decirlo. Yo no pretendo trascender porque además no sabría. A mí me gusta entretener y, y, y que haya eso, que haya humor y, y o sea que haya sobre todo sen, sensaciones. Me gusta, es como, es lo que sé hacer. Yeah. Mm. Bueno, yo en, en el último libro, eh, la gente que lo ha leído me dice, está muy bien, es muy gracioso, muy divertido, pero hay algo que es completamente inverosímil y no está logrado porque no consigues hacerlo verosímil para el lector. Falla, y yo digo que es? es, en un momento del libro tú dices que cuando tenías 14 años te expulsaron del colegio. No se lo dijiste a tus padres y estuviste dos años fingiendo que ibas al colegio sin que tus padres se dieran cuenta. Rigurosamente cierto, o sea, pasó en la realidad y yo hice eso y mis padres durante dos años no se dieron cuenta de que yo, no iba. yo me iba todas las mañanas, eh, fingía que iba al, al colegio sí. y me iba a un centro comercial a leer y yo nunca he vuelto a leer con esa intensidad y con esa necesidad y con esa gozosa desesperación que durante esos dos años, porque me estaba evadiendo, literatura de evasión, cuando dicen, bueno, me estaba evadiendo de la realidad, porque claro, vivía una ficción. Entonces las novelas adquirían un carácter completamente real en comparación con esa ficción que yo, yo estaba viviendo. Claro. Demoró dos años, no podía creer que mis padres no se dieran cuenta. No, 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 no ¿Y lo qué entendí? le dijeron cuando.? No, bueno, eh, eh, mi padre eh, un día estaba haciendo un trámite y se había olvidado de mi número de, de DNI y llamó al colegio para hablar conmigo para que se lo dijese. Le dijeron, señor, su hijo no viene a este colegio desde hace dos años. <laughs> Me informaron. <laughs> Entonces Yo volví ese mediodía a mi casa y mi padre me dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en el colegio? Hoy? Y yo le digo, fantástico, como siempre. Y ahí, bueno, funda negro a la escena y lo dejamos. Ahí, ¿no? Fade to black. Digamos. Pero quiero decir, cuando hablamos de lo de ficción y de lo de la realidad y todo eso, eh, y además también yo creo que uno en tanto escritor, digamos, eh, no sé si tiene un sentido más, más afilado o, 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 o tiene una percepción mayor, pero todo, todo el tiempo tú le estás viendo a tu realidad posibilidades ficcionales. ¿no? Yo siempre digo, un escritor es la persona que en el funeral de su mejor amigo... Se asoma el ataúd y dice, la corbata que le pusieron, ¿no? O sea, hay que, 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 y eso podría servirme para no sé claro. qué cosa que estoy escribiendo. Sí, todo va eh, a la cafuela. No, yo tengo un, un, tengo un amigo que, me, que siempre me conté y me lo contaba su mujer también, que se peleaban a los gritos y él, y él, y él decía, esto lo puedo anotar, esto me acabas de decir, <laughs> en medio de la pelea, ¿no? De una, y es un poco eso, ¿no? Claro, es que la ventaja de tener móvil es que ya no tienes que tomar notas, sino que grabar, te, ¿Te las grabar. Cuando grabas, o sea. es mucho más rápido. ¿Te las es mucho más verbal. Yeah. ¿Y yo... Perdón, perdón, yo empecé a leer porque era muy tímida, sigo siendo, y entonces en el, en el, en el intermedio de los coles, en el, en el recreo, me en el cuarto de baño con un libro. Yo, me, me daba pavor. O sea, me... Qué bueno, ¿no? Y, hostia, Pero lo voy a, lo voy a usar. <laughs> Entonces empecé a leer por, por eso y era como... No, no... O llegó un momento en que dije, bueno, tengo, en algún momento tengo que salir de este cuarto de baño. ¿Le o sea, te... a escribir? O sea, llevaste hasta el extremo absoluto eso de leer en el baño. Sí. Vale. <laughs> en el baño. Antes metimos un pie en esto que os voy a preguntar ahora, pero no hemos avanzado. Y ahora nos decías, Rodrigo, que a veces vas viendo posibilidades ficcionales a toda tu realidad ¿no? ¿puede la autoficción ganarle el pulso a la ficción? Uh... Yo contestas tú o contesto yo. No, contesto o estamos tú. otra vez en esa falsa oposición. Eh, yo no tengo nada en contra de, lo, de los libros de autoficción y de hecho cuando te estaba contando antes lo de How to be John Wilson me gustaba la forma que tenía de autoficcionalizarse. Pero, pero puestos, estábamos hablando antes de, antes de salir de lo, de lo que es la ciencia ficción, que para mí es la, la ciencia ficción es la literatura con mayúscula en el sentido de que no estamos partiendo de ninguna realidad reconocible. Y es la que me... La que me siempre que leo un libro de ciencia ficción, eh, me, me, me transforma como si hubiera leído un libro de uh -huh. filosofía. Estoy no, bueno, es, a la, es la verdadera literatura de ideas, la de claro, ciencia, la ciencia ficción que, en sentido real. Sí, es una interpretación completamente sí. ajena a lo que hay en ese momento. Y para hacer eso hace falta... Estar sí. en otro lado. En, en, en términos eh, orgánicos, quiero decir, no hay, no hay ninguna novela ni ningún relato que no sea autoficción. O sea, mm. partiendo de, de, que, de que sale de adentro tuyo ya es parte de tu biografía, por más que sea El Señor de los Anillos o transcurra en Frolics 94, digamos, ya es parte de, de tu vida. Y después, qué sé yo, eh, todo, yo creo que al final todo se reduce a si los libros son buenos o malos. A mí no me importa el género, ¿no? Mm. Y ¿qué sé yo? Pero para mi autoficción la que me interesa es David Copperfield de Dickens de o, o En Busca del Tiempo Perdido o um, Martin Eden de Jack London que para mí es un libro formidable que no, no mucha gente conoce uh -huh. o las novelas de Patrick Melrose estas de Edward Saint o, o, um, o la de Bridget Ellis no uh -huh. eso para mí a mí por ejemplo me han preguntado si el libro pues yo siempre fui como no yo sino mis personajes en algunos libros eran como críticos con la autoficción y yo decía que a mí lo que me interesa no es la autoficción, sino la camión ficción a la tren ficción. No, la camión, no, no el auto ficción, ah. sino camión ficción o tren O sea, ah. algo que sea mucho más avasallante, que pueda descarrilar. Yeah. O que, sí. Porque quiero decir, con esto te quiero decir, a mí la, la, la idea de construir una novela entera eh, contando una pelea con un novio, no, no sé, está bien, me parece bien, puede ser genial. Mm. Sí. Si, Entramos en el estilo y en el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo del principio. Si la idea de la autoficción es ser lo más real y absolutamente posible real. Con la, que tenga que ver con la realidad. A mí, la verdad, es que mucho no, no. para eso tengo la realidad. ¿no? no tengo que ir a buscarle un libro. Claro, ¿no? o, o leo libros de crónica. A mí me encanta Joan Didion, me encanta Leila de Rieron. Mucho. Bueno, pero Joan Didion tiene un estilo, o sea, tiene un eh, idioma y un estilo claro, y Leila de también. Son como, pero ¿no, es, es crónica, es periodismo. Pero sí, están ellas aquí. Sí. Eso es, me, sí. Y son un, especialmente buenas ellas en esto. Quería preguntaros nombres, pero ya nos habéis dado unos cuantos. Eh, vamos a hablar de lugares. ¿vale? A veces ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, a veces Madrid o Benidorm. ¿Cómo son esas ciudades simbólicas que construís en, en vuestra narrativa y qué tienen de ficción y qué tienen de realidad en esa construcción? Son a veces un poco. Shadow Cities, decía Andrea Simán, ¿no? ciudades sí. que, que tienen sus capas. ¿Cómo, ¿Cómo pensáis entonces? No, bueno, para mí son, eh, yo no soy un escritor que me preocupe que cuando alguien llega a una ciudad tenga que describirla en un libro, ¿no? Creo que eso era una obligación de la literatura del siglo XVIII y XIX, porque no había... Eh, bombardeo ni apoyo ahora uno dice se fue a Nueva York y todo el mundo sabe lo que es Nueva York aunque no vaya aunque no haya estado nunca ¿no? Pero en esos momentos en el siglo XVIII, eso se veía muy claramente en las novelas de Dumas o en las de Dickens donde había un capítulo de acción y después hay un capítulo un poco documental y capítulo de acción porque había una obligación incluso una función social de la ficción y de la novela más que nunca de informar de la realidad a gente que tal vez se iba a morir en la misma cama en que nació y, y podía vivir a 70 kilómetros de Londres y no ir nunca a Londres en, en toda su vida. Y donde lo máximo y lo más épico que había, y eso yo, me causa mucha gracia en las novelas de Jane Austen, pero se ve más en las películas, cuando hay como un acto de heroicidad absoluta cuando van caminando de una casa a la otra, ¿no? Como, ¿no? Así como ha venido caminando a buscarme, ¿no? Eh, entonces no me preocupa mucho, a mí me gustan más las novelas que son un poco como estados mentales o que transcurren dentro de cabezas, tampoco hay descripciones físicas en mis libros. De hecho el otro día se, se, se reía alguien porque yo cuando escribo los libros, los, todos los personajes de mis libros, todos tienen la cara de Bill Murray. O sea, las mujeres, los bebés, los perros, o sea, todo lo que aparece, porque es una cara de nada. Y es una cara que, da, que causa gracia, tristeza, y a mí me funciona mucho ponerle la cara de. Pero en tu cabeza, entiendo. Mira, se escribo. No en, el, en el libro nunca se dice que todos tienen la cara de Murray, <laughs> obviamente. Pero me ya. ayuda a avanzar en la escritura. Ya, 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 nunca más volveremos la... a leer tu nombre. No, pero yo, no, yo, no, yo, me, yo me imagino cómo será la vida de los escritores que deben tener libretas y cuadros que dicen. Johnny. Mide 1,80, es rubio, tiene ojos verdes, una marca en la mejilla y tener que no. obedecer a todo eso, ¿no? sí. Justamente para que haya una cierta verosimilitud, ¿no? Mm. no, no. Mm. Bill Burray que, que se mete... es que eh, eh, está, está eh, cancelándolo ya porque se mete en fiestas ajenas. A nosotros nos cancelan la salida. O sea, que... <laughs> sí, se mete, sí, se mete en, se mete en ajenas, fiestas sí. o a alguien y, le, y, le, y se pone a hablar con él o con ella, no sé, es un, es un personajazo, ¿eh? Eh, a mí sin embargo, sí que me gusta eh, la descripción de los casi te diría, yo estaba en Benidorm y, y co como no lo conocía, yo he ido con un amigo fotógrafo y estamos, estamos haciendo un reportaje sobre gente que vivía en la parte más alta de los edificios de, de, de Benidorm, que son de treinta y pico plantas. Y dije, esto, esto, es, esto es oro, tengo que escribir algo sobre este sitio. Porque me pareció ciencia ficción. Benidon, me una lo ciudad... lo escribes después en el libro? Eso es lo que. Eso es sí, el, ¿sí? Ah, okay. claro, claro. Entonces, eh, y, y cuando estaba en el Saler, cuando fui a, al Saler, estuve en el Saler, en un camping, estaba en un camping. Eh, y, y cuando me marchaba, me dijo el tío del camping en la temporada baja y me dijo, te doy las llaves porque son las nueve y yo me voy y, me, y te quedas aquí sola en el camping. Y dije, bueno, lo que dices tú, todo todo, todo todo, todo A. Pero el sitio, que yo no lo conocía, el saber me pareció, a mí el, el, eso era tan tópico del de el, el espacio es un personaje más, para mí desde luego, que si yo cuando sueño, mis sueños son de sitios. Hay una arquitecta que se llama Zaja Hadid. Que sueño mucho con sitios. Las perlajadas y la gente me da lo mismo. Los sueños y la realidad. A mí lo que me gustan son las, los, esp los espacios, como eh, la, la, la tramoya, las luces. ¿Sabes? Que también creo que es algo muy sensorial. Y me gusta escribir sobre esto. ¿Anotas los sueños? No. Ah. no hace... Además, los olvido enseguida. Bien. Me gusta cuando me... de pronto a la tarde... Ah. O sea, que ya por eso estaba hoy de mala... ¿Sabes? Hoy estaba okay. mala, pero no sabía por qué. Mm. Y me parece maravilloso que algo que no has recordado y que pasaba anoche yeah. te haya influido toda la, toda la mañana. Ya. Yeah. ¿Tú? No, no los anotas. No los anotas. No. no ¿Pero no. servís de ellos, entonces? Duermo ¿no? muy mal, además. Cada vez duermo peor. O sea, que tampoco... Mm. Bueno, pues... Daremos ahora el turno de palabra al público y dejaremos que os hagan unas preguntas, pero tengo antes una pequeña pregunta. Hemos hablado mucho de literatura y no hemos hablado nada ni de mi ley, no, no hemos hablado, no hemos hablado de, de la realidad tanto Hablamos de, de mil <laughs> Pero podemos decir que vivimos hoy en una realidad o vivimos en un cúmulo de ficciones, como lo veis como escritores. Se nos está comiendo la ficción, juegas tanto con estos personajes periodistas, este, este periodista que va indagando, ¿no? que quiere contar esa historia. Eh, ¿Hay realidad o ya estamos inmersos en ficciones en nuestra vida cotidiana? Eh, me parece que hay tanta realidad como, como hay ficción. Quiero decir, eh, algo. Yo, yo puedo permitirme el lujo, más que de escribir, de vivir en juego, que es lo que a mí me... O sea, tengo una suerte enorme que es que para mí uh -huh. es un patio de recreo pero no puedo estar ajena a las cosas que ocurren sería una psicótica sí. que hay algo que también me, me acompaña y, o sea porque no siempre tenemos un punto si no nos dividíamos. pero no, no no podemos no vivir en la realidad creo. sería muy muy peligroso pero siempre fue así también me parece no me parece que sea algo propio de no. de esta época y creo que es algo que define y, y, y distingue al ser humano de todos los otros seres vivos que hay en el planeta, ¿no? Quiero decir, a partir de que a, a, en algún momento, lo cual es un misterio, ¿no? El ser humano decide voy a empezar a escribir y a leer y nunca se sabe muy bien qué fue primero, ¿no? Porque es como el, el huevo y la gallina, porque si alguien escribió, ¿qué es lo Está. que, ¿qué es lo que mm. escribió para que después eso se pudiera leer? Tendría que haber leído antes algo para poder escribirlo, es como una... Ahí hay un misterio original. Bastante interesante. Pero quiero decir, a partir del momento en que, el, por la razón que sea, en la noche oscura del alma, o porque cae un rayo y, y se descubre el fuego, o porque hay un eclipse, el ser humano inventa la idea de un dios, digamos. Probablemente sea la ficción más real, o la realidad más ficcional que hay en el. depende de quién lo, lo encare y cómo, lo, cómo se lo lea. Desde el principio de los tiempos me parece que estamos más o menos jugando o, o dejando de jugar o lastimándonos sí. o, no, o, 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 o curándonos con lo mismo. ¿no? Eh, yo soy un convencido de que, de que eh, a veces cuando me preguntan pero ¿cuál es la función social de un escritor, no? Yo digo, proporcionar historias a la sociedad. Sí. Me parece que además quiero decir, eh, yo... Siempre digo lo mismo, ¿no? Nunca, jamás se me pasó por la cabeza enrolarme como marinero en un buque, en un ballenero con un capitán loco y salir a buscar una ballena blanca, pero puedo hacerlo, mm. ¿no? Me parece que es más que suficiente, ¿no? Como trabajo nuestro, como lo que podemos aportar medianamente a, o sea, a contar historias, no hay, no hay más misterio que contar ese. historias, exacto. La, la novela que estoy acabando ahora, y hay alguien que dice, además, es, es, dice, eh, cuentas, o sea, es, esta tradición norteamericana de la historia, Around the Fire, o sea, es como contamos historias para, para invent, reinventarnos o contamos historias para no olvidar lo que hemos dejado detrás. Y yo creo que eso tiene que ver también con contarse uno a sí mismo, o intentarlo, porque desde luego... Ni con, ni con humor ni, ter, ni con terror lo consigo, pero precisamente por eso sigo escribiendo. No, es la frase de, la de Joan Didion, ¿no? Contamos historias sobre nosotros mismos eh, para sí, para poder para poder leernos y entendernos, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay no hay otra cosa más que eso, me parece. Bueno, la, la relación entre la, la memoria y la experiencia, sí. ¿no? Ya aristotélica. Sí. Es mucho mejor pues... si están bien escritas, eso hay que decirlo. Ayuda. ¿no? Bueno. ¿Nuestra, ¿sí? ¿sí? nuestra capacidad discursiva para poder contar esas historias o eso que hemos vivido. Pues van a tener la oportunidad de conversar con estos escritores y que les firmen sus libros al final del evento en la librería de enfrente, pero ahora quisiéramos dar la oportunidad a los presentes para que comenten, pregunten y conversen con vosotros. Sí, per perdón, y agregar algo, ahora se me ocurrió a partir de lo que habíamos dicho, digamos que... Tampoco me parece casual que en el, a lo largo de cientos y cientos de generaciones para que los niños se duerman, los niños piden que les cuenten un cuento y les cuentan un cuento. O sea, la música apacigua a las bestias, pero la, pero la ficción también, ¿no? Me parece. Sí. No. Pero porque salen como acaban, por eso quieren siempre el mismo. Bueno, sí, <laughs> ah. la seguridad eso. para enfrentar. Los temores el de la oscuridad, de la noche que luego nos... Nos... se nos olvida el día siguiente. Ya, ya, ya. Se acabó. Color favorito, <laughs> signo del zodíaco No. no. Nos, hagamos una Entonces, cosa, nosotros sí. les preguntamos tenemos... a ellos. ¿tú? <laughs> sí, a los rojos. Tú, el de rojo. una pregunta, ¿Eh? te tocó. <risa> <risa> eh, hace un momento tú decías que la función social del, del escritor es justamente esa: la de contar historias. Eh, pero, ¿de qué forma? emerge ese compromiso con la realidad entendido en términos sociales en su proceso creativo. Es decir, cuando ustedes están escribiendo, ¿cómo se piensa en esa función, con la, esa función social o esa función o ese compromiso con la realidad? En mí, en, por mí, se si habló por mí, yo te digo, yo no pretendo tener, o sea, mi compromiso social va por otro lado, yo no, 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 no cuando estimo, no, no, no pretendo, no pretendo tener ninguna representación. Yo no soy una intelectual, no sé si te has dado cuenta de eso. Yo soy una creativa y está bien tener un compromiso social fuera de, creo por mí, hablo. Yo, yo, a propósito de eso, voy a leer una cosa del móvil que es horrible, le ¿eh? así, pero hay una cosa de un, de un reportaje a... Es un segundo, es un teléfono móvil nuevo que, mira Juan Gabriel. Que se le ha roto. Sigue funcionando. Yo tenía un teléfono desde hace 15 años que funcionaba perfecto, pero se rompió el cable cargador y entonces no existe más ese cable cargador. Pero hay, un, hay una, una frase de, de Nabokov a propósito de esto que la, la copié y la, y la traje pensando, pensando en, en eso. La tengo aquí, aquí está. Este, en, en el prefacio de una novela de Nabokov que se llama Desesperación, él dice, eh, a fin al resto de mis libros, este no brinda comentario social alguno ni trae entre dientes ningún mensaje. No resulta edificante para el órgano de la espiritualidad de los hombres ni enseña a la humanidad cuál es la salida más correcta. Contiene mucho menos ideas que esas suculentas y vulgares novelas que tan histéricamente suelen ser aclavadas a lo largo del breve y rembombante paseo que va del alboroto propagandístico al abucheo. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Tú también. También. Y bueno, pues eso. No, yo no creo, no, además creo que hay escritores que, que, han, que, han, que se preocupan por lo social, y algunos muy buenos y algunos excelentes, y me gusta leerlos, y los disfruto mucho leerlos, y los admiro eh, leyéndolos. Eh, pero también tengo que decir que, por ejemplo, uno, uno de mis escritores favoritos de todos los tiempos y que más me formó y me deformó originalmente, que Julio Cortázar, en el momento en que Julio Cortázar empieza a interesarse por causas sociales y políticas, sí. es peor escritor de lo que era. No porque escriba peor, sino porque sus preocupaciones ya están... Este, condicionadas por tener que dar un determinado tipo de respuesta y tratar ciertos temas, que hasta entonces me parece que no es que no trataba, sino que los trataba cortasarianamente y a su manera, porque un escritor puede estar muy comprometido con la realidad a partir de cómo es su irrealidad. Uh -huh. Es un comentario eso también. ¿no? Entonces yo trato la verdad y me mantengo... Y además creo, cuando a mí me causa gracia cuando dicen literatura de evasión. Yo creo que... Evasión es la clave. Ahí. Yo, ah. yo me estoy evadiendo la escritura de evasión, practico yo, ¿no? ¿Es Exacto. Eso? Claro. Sí. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Eh, imagino que tendré que intervenir por alusiones. Pues, pues entonces tendríamos que elegir cuál es el más rojo para. Ah, el de rojo. Hay tres de rojo, eh. Por eso he dicho, que ah, vale. como no veo lateralmente, no, he creído que yo era vale, el de vale, vale. rojo. Entonces, vale, vale, perfecto. Gracias, sí. Eh, eh, al hilo de estas cuestiones que están planteando ustedes, eh, de lo ficcional eh, eh, y que hablan de alguna manera de la realidad que nunca, de, nunca se, deja, se, deja, se deja ver. Eh, hay una nueva tendencia surgida quizá en Alemania con Marcus Gabriel y en Ferraris en, en Italia que le llaman nuevo realismo, como si el realismo que estuviera ya eh, anterior estuviera apocado o acabado de alguna manera. Esa, esa forma de ver eh, la realidad estaría emparentada con el ejemplo que ha puesto usted al principio sobre las sillas, que realmente ha sido la... Por emoción de esta tarde poder ver cómo cada uno interpreta y vive a su manera un elemento que aparentemente sería real pero que esta nueva tendencia del, del nuevo realismo en el mundo de la, de la filosofía y tal vez también de la, de la literatura no creen ustedes que podrían construir y le pregunto expresamente a Rodrigo un, una nueva ficción y más cuando es denominada ciencia ficción, quizá en el momento más grave para la ciencia per se actual, de toda la historia científica, la ciencia ahora se convierte también en ficción. Mm. Gracias. ¿Yo? ¿Eh? Pues no lo sé, la verdad. Voy a tener la respuesta hoy a las 3 de la mañana, seguramente, perfectamente clara. Pero. Um, un, a mí me parece que también hay, hay, un, hay un problema con la, con la ciencia ficción. En esta biografía de Kubrick que citaba hay una cosa muy divertida que yo no sabía. Es la primera biografía de, de, de Kubrick que hizo la gran película de ciencia ficción, La Gran Catedral, que es 2000, 2001 Dice del Espacio. Y es la primera biografía que tuvo acceso a los archivos. Privados de Kubrick, y hay dos cosas que a mí me sorprendieron mucho. La primera es que la primera película que quería filmar Kubrick a los 18 años, su primer proyecto, y al que volvía a lo largo de las décadas y de las películas, y entre películas y durante películas, y que quiso filmar en determinados momentos, y su mujer le decía: No, Stanley, por favor, no hagas esta película, no, nos va a complicar la vida, estamos bien, no la hagas, etcétera, etcétera. En una libreta de, de Kubrick de 18 años, cuando él dice, quiero ser director de cine, y dice, bueno, quiero firmar esta novela de un escritor austríaco y el primer proyecto es Science White Shot. Mm. Y la filme es la última película y se muere, lo cual ya es como bastante perturbador. ¿no? <laughs> sí. Y hay una, que hablando de lo que decías de la, de la ciencia ficción, hay una cosa muy graciosa, pero que también te pinta... Claramente y quién era Kubrick, que es que durante el rodaje de 2001 Dicea del Espacio, él aseguraba todas sus películas contra múltiples accidentes porque le gustaba mucho cobrar dinero cuando un actor se lesionaba, entonces lo reinvertía en la película. Entonces, cuando está filmando, está en la mitad del rodaje de 2001 Dicea del Espacio, llama a la principal aseguradora inglesa y dice, quiero un seguro contra esto. Y los tipos se miran como pasmados y dicen, bueno, sí, podemos hacerlo. Y a pero muy desconcertados. Y a lo que el seguro que saca Kubrick para 2001 Odisea del Espacio en el año 69 o 68, creo que es cuando está filmando, es un seguro multimillonario ante la eventualidad de que los extraterrestres llegasen a la Tierra antes del estreno de la película. Porque claro, una película que se llama 2001 Odisea del Espacio y que habla del primer contacto con una inteligencia extraterrestre o ser humano, si llegaban en el 69 antes del estreno, le arruinaban la película por completo. O sea, era como completamente ridículo. Con lo que te quiero decir eso también es que, así como hablamos de realidad y ficción, podría haber otra mesa que se llamase presente y futuro y pasado, digamos, y donde descubriríamos que está todo mucho más implicado y mucho más fluido, porque también... El futuro es una abstracción, es otra realidad consensuada. El presente ya pasó. ¿no? Pasa constantemente, ¿no? Y el pasado es ese, ese gran misterio del que se nutre toda la, toda la literatura, ¿no? Eh, y que además eh, está el pasado de la humanidad, está el pasado de un país, está el pasado de una generación y está el propio pasado nuestro. Eh, eso lo, lo dice, voy a volver a, a Nabokov una vez más, ¿no? al principio de Habla Memoria de su autobiografía, donde hay ficción y realidad, donde Nabokov cuenta el, el, el escalofrío que le da ver una película, una home movie, eh, con su madre embarazada de nueve meses a punto de nacer él y la cuna vacía al lado. Y, la, eh, y eso lo ve él a los cinco años y si se lo muestran y dice que de repente claro fue consciente de la existencia del pasado antes, antes que sí. él antes que él no sí. entonces quiero decir las ideas del futuro más allá de los acontecimientos tecnológicos yo quiero decir esto de la inteligencia artificial la, la popularización de la imprenta de haber sido algo bastante Mira. parecido en su momento en una época donde estaban los manuscritos la, la sabiduría estaba en los monasterios se lo copiaban eso era un conocimiento muy reducido y muy limitado para ciertos privilegiados y de repente, primero la Biblia, obviamente, pero después inmediatamente una cantidad de libros, la gente tiene acceso a eso, ¿no? Eh, aquí hay una cosa añadida que es, claro, una, una máquina pensando supuestamente como un ser humano y tomando decisiones, eso todavía no, no sucedió porque la imprenta la manejaban las personas. ¿no? Uh -huh pero bueno todo se andará no digamos este mira perdón sí no sí, es, yo está... no tengo nada más que decir <laughs> ¿Es, es, es, esperado Estoy ese vagando. momento en que la pausa se alarga un poco no no ya no, no recuerdo cómo es que se porque mi, mi chino no es muy bueno que digamos cómo se llama este este escritor de ciencia ficción chino ah el del, del problema de los tres cuerpos Cómo se llama? No, ese, bueno, tío? el problema de los tres cuerpos. Sí. ¿no? Los nombres chinos son muy difíciles de memorizar. Sí. Y este, sí. Y su, y su, y su. ¿Cómo? Ese. O sea, eh, esta. Eh, es, eh, esta forma de escribir ciencia ficción me parece revolucionaria. O sea, no, no solamente lo que escribe, sino cómo lo escribe. Eh, y al mismo, mismo tiempo es muy tradicional. Claro. Es como la vieja ciencia ficción. Sí, sí, pero, pero, pero la, la, hay algo ahí que. que que te, que te parece ciencia ficción de la ciencia ficción. Exactamente, es claro. Es, exact... eh, no es, es cierto, ¿no? Es, raro, es no, ¿no? es la ciencia ficción de la ciencia ficción. Ya. No, es que es genial, claro. Es eso, eso. pero Claro, porque es como autogenerativa, rara. Es... Qué bueno. Y me gusta mucho este tío, sí. La ciencia ficción, además... Ahora viene la serie. No. Cuando me gusta demasiado un libro no quiero ver la serie. No quiero, no quiero ¿Ah, ver no? el monstruo. No, 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 no. Yo quiero que se mueva el pomo de la puerta, pero no quiero ¿Pero ver, ¿por qué que hay no quieres ver. Porque no te gusta que le pongan no, cara a lo no. que te imaginaste. Sí, a, sí. a mí me pasa lo mismo. Ah, siempre es como de cartón, aunque sea. Y si, y si, y si está muy bien hecho todavía peor. Pero para tus efectos especiales siempre van a ser mejores además. Claro. Ya. Pasa eso. Sí. Sí, y con, y con la, el, la cosa fantástica y la ciencia ficción es más doloroso todavía ver, ver las mm. series ¿no? que, sí. que, que una novela realista, ¿no? Sí. Ya. Aprovechen la simbiosis, que están muy lúcidos los dos, el uno con el otro. Ya se van a empezar ahí, vamos a seguir aquí. simbiosis. Nosotros. simbiosis. Ha dicho algo, aquí estabas diciendo hace un momento, perdón. Cuando cuando escribí el libro, quería escribir un libro sobre el LSD. Yo estuve leyendo mucho sobre el LSD y eh eh había en el hay un hay cuando estabas diciendo antes que hay de pronto la la por qué aparece la idea de Dios y y, y todo eso Es como el comienzo. Yeah. Eh, eh, cuando estaba escribiendo el libro sobre el LSD, que iba a ser para anagrama, pero al final llegó la pandemia, esta, esta cosa que es, que es de ciencia ficción, yeah. eh, no, no la pude acabar, pero tenía mucho material. Y entre la gran parte del material que encontré, había hay una determinada tipo de droga, se llaman drogas enteógenas, y que está repartida universalmente, es decir, que está en, en todo el mundo, y hace que tengas visiones que trascienden. O sea, las drogas de por sí, que son, no son drogas sintéticas, sino que son drogas que están... ¿sí? Claro, con al centeno. Entonces tienes visiones que me parece que la una ballena tenga un receptor en, en el cerebro para poder tener... Y, y que no lo sepamos. Igual también la ciencia, la ciencia ficción va por saber qué piensan los animales. ¿Verdad? <laughs> Porque ellos también pueden tener... No sabemos qué imaginan los animales. Ahí lo dejo, eh. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí lo gracias dejo. No vez. sabemos lo que piensan los animales. Ahí lo dejo. Me parece un buen final, la verdad. ¿eh? Gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias. gracias. gracias.